buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar del tema del patrimonio, pues un tema que todos debemos conocer, a todos nos atañe este tema y más que nada en el mundo, desde el punto de vista jurídico. Y pues para tratar este tema me acompañan, como siempre, personas especialistas en el tema y pues en este caso créanme que esto se confirma todavía más. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Y también le damos la bienvenida al licenciado en Derecho Tarcisio Domingo Sánchez Ulloa. Ambos son notarios públicos. Pues si les parece, damos inicio a nuestro tema. Doctor Domínguez Martínez, le pediría que iniciara, por favor, pues con el tema que nos ocupa el día de hoy, el patrimonio. Muy bien, con mucho gusto. Y le reitero a usted, y creo ser portavoz seguramente de lo que mi colega dirá o diría también, que es agradecer la invitación. Fuimos convocados para comentar con ustedes el tema del patrimonio, un tema por demás interesante, por demás consubstancial de la persona, de todos los sujetos. Como, claro, hay que reconocer que los juristas, los abogados, los especialistas o preparados en materia jurídica, tenemos nuestro idioma como lo tienen los médicos y lo tienen los contadores, y cada uno a lo mejor puede quedar fuera del alcance de las personas que son legos en la materia directa, como es la cuestión jurídica. En este caso, trataremos de ser lo más llano posible, amén de que después de nuestras intervenciones estaremos a sus órdenes para las dudas o planteamientos o enriquecimiento que suele darse en estos casos al final de nuestras intervenciones. Ciertamente se trata del patrimonio, decía yo, que es consubstanciada a la persona. Resulta que desde el punto de vista técnico-jurídico, persona también desde ese ángulo, como sujeto de derecho, está compuesto o estamos todos compuestos. Claro, existe la persona física y la persona moral, de la que ustedes seguramente han oído hablar o hablan o han visto en sus clases, en sus disertaciones, etcétera. Pero coincide el que sea persona física el ser humano. Y lo que digo yo también es aplicable a las personas morales. Pero el que sea el ser humano no quiere decir que esté usando el concepto de persona desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista jurídico. La persona, el sujeto de derecho, como tal, se integra por una serie de atributos, por una serie de caracteres que en su conjunto le dan precisamente, le cuelgan esa etiqueta, el de persona, desde el punto de vista jurídico. Y esos caracteres son de lo más variado, pero su integridad, su composición, hace o trae como resultado precisamente lo que es una persona. Rapidísimamente, la capacidad jurídica, que es el que condiciona a todos los demás, el patrimonio del que vamos a hablar, el estado civil, el domicilio, la nacionalidad y el nombre. Todos tenemos todos y cada uno de estos atributos como personas, como concepto jurídico. Pero resulta que hay uno, como les decía, que condiciona a todos los demás. Capacidad, aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Y resulta que los dos siguientes, el patrimonio y el estado civil, son un conjunto de derechos y obligaciones. El patrimonio, de aquellos derechos y obligaciones que son apreciables en dinero y que es lo que vamos a comentar, y el estado civil, aquello que es estrictamente personal y familiar. Eso no es nuestro tema, ni tampoco el nombre, ni nada. Lo único que quiero insistir es en que la persona se integra por ellos y todos tenemos nombre,
pues no hemos sido bautizados o no nos han llevado al registro civil, pero ocupamos un lugar dentro del orden en que una pareja ha procreado. Podemos ser el primero, podemos ser el tercero, podemos ser el único, pero de que todos tenemos ese lugar, nadie, ahora sí, como dicen, nadie nos lo quita. Y eso nos da una individualidad que nos permite ser identificados por el derecho, y esa es la finalidad del nombre. El patrimonio, le decía a ustedes, se trata de un conjunto de derechos y obligaciones, pero que a distinción de lo que son en materia familiar, que es el Estado civil, el patrimonio, los derechos y obligaciones que lo componen son apreciables en dinero, tienen un contenido económico. Hay la corriente, lo reconozco, de que existe paralelamente o formando parte del patrimonio lo que se llama patrimonio moral, con una serie de derechos de la personalidad, ahora los derechos humanos, etcétera. Pero en realidad no es, estos no forman parte del patrimonio. El patrimonio como concepto es, como decíamos, aquello que se puede valorizar desde el punto de vista económico. Tan es así que las leyes actuales y penúltimas del fines del siglo pasado, etcétera, le siguen dando ese carácter al patrimonio. Ahora bien, su contenido al referirse a derechos y obligaciones, y yo diría más bien, y ahora van a ver por qué, yo diría más bien que se trata de bienes y obligaciones, ¿verdad? Pues dan lo que es lo genérico en el patrimonio, que es un activo y un pasivo. ¿Por qué digo que lo que conforma o lo que es el contenido del patrimonio desde el punto de vista activo son bienes y rectifico en lugar de hablar de derechos? Porque bien desde el punto de vista jurídico implica todo aquello que puede ser objeto de apropiación, todo aquello que está en el activo de la persona. Y resulta que los derechos nada más son una clase de bienes, que son los bienes inmateriales. Y junto a los bienes inmateriales hay otros bienes que son las cosas, los bienes materiales. No es lo mismo el que yo tenga como derecho cobrarle a una persona que me lo debe determinada cantidad de dinero, que es algo inmaterial, que el que yo sea propietario de un automóvil. Como ustedes ven, hay bienes materiales y hay bienes inmateriales, pero todos, unos y otros, caen sobre el común denominador de que se trata de bienes. Por eso corregimos aquello de derechos y obligaciones, pero como sea, son apreciables en dinero. Ahora bien, dentro del aspecto activo, dentro del contenido activo del patrimonio, que corresponde a todo aquello de lo que es titular el sujeto y que le representa una situación positiva, una situación favorable de su titularidad, se encuentran los llamados derechos reales al lado de los también llamados derechos personales o de crédito. Los derechos reales son poderes jurídicos que se tienen de manera directa e inmediata sobre una cosa. El ejemplo claro, el ejemplo prototipo del derecho real es el derecho real de propiedad. Derecho real de propiedad, del que mi colega se va a referir con un poco, obviamente con detenimiento, y yo simplemente lo estoy enunciando. Pero hay otros. Ciertamente, el propietario tiene un poder jurídico que ejerce de manera inmediata y directa sobre una cosa y puede gozar de ella, si puede usarla, disfrutar de ella y
disponer de ella. Pero hay otros que son derivaciones, hay otros que son componentes. El licenciado Sánchez Ulloa nos va a platicar del usufructo, por ejemplo. En fin, como ustedes van a ver, hay una serie de derechos reales. ¿Por qué reales? Porque son poderes directos sobre una cosa, o hay una titularidad directa de un derecho. Ahora bien, eso no quiere decir que a eso se limiten los derechos reales. También los hay, como verán el licenciado Sánchez Ulloa, también los hay de otra categoría, es decir, derivados, inclusive derechos reales de garantía, etcétera. Junto a los derechos reales están los llamados derechos de crédito. Derechos de crédito que se conocen también como derechos personales. Ahí no se trata de un poder jurídico directo sobre una cosa, oponible a terceros, ¿no? Sino se trata de una prestación que una persona que es el acreedor tiene a su favor de exigirle a otra persona que es el deudor. Si yo soy propietario de un automóvil, como decíamos, es mi automóvil, pero si el licenciado Sánchez Ulloa me debe 1,000 pesos, yo no soy propietario de esos mil pesos. Yo tengo el derecho, tengo la facultad de exigirle al licenciado Sánchez Ulloa que me pague esos 1,000 pesos, pero los 1,000 pesos son de él. Inclusive, eso se nota con mucha claridad a propósito de lo que se conoce como contrato de mutuo. Se le llama préstamo, es decir, préstamo de consumo, así se llamaba una ley anterior. ¿Por qué? Porque en realidad no es, si yo le pido prestado esos 1,000 pesos al licenciado Sánchez Ulloa, no es que él me los preste como suyos, me convierto en propietario de esos 1,000 pesos y yo puedo disponer de ellos y yo le voy a pagar algo de la misma especie y calidad. Pero, como ven ustedes, una situación son los derechos reales, esos poderes jurídicos, y otras son esas facultades que se tienen para exigir de otra persona, es decir, que el acreedor tiene para exigir de otra persona una prestación. Entonces, ese es el contenido del activo, del patrimonio. Contenido del pasivo son las obligaciones y las cargas que se lleguen a tener. Precisamente, un patrimonio no se compone nada más del activo, también tiene pasivo, y al morir la persona, por ejemplo, llegada a su fallecimiento, la persona que muere le transmite a sus herederos, le transmite a sus sucesores, no nada más los bienes, también le transmite las obligaciones. De tal manera, al transmitir las obligaciones, que el patrimonio pasa completo en su activo y en su pasivo. Claro, el heredero sabrá si acepta o no acepta en caso de que el pasivo sea mayor que el activo. El heredero no va a responder con sus bienes personales, pero lo cierto es que por el hecho de que la persona muera, no quiere decir que ya se acabó el pasivo. Inclusive, ello desmotivaría completamente a quien presta dinero, los bancos, etcétera, que al morir la persona ya se quedaran sin poder cobrar. Ustedes piensen que el aspecto fundamental, que el destino primordial, prioritario que tienen los bienes respecto de, es decir, en un patrimonio, son cumplir con las obligaciones. Aconsejable es que, por ello, desde el punto de vista mundano, digamos, ¿sabes?, desde el punto de vista social, cuando se gana, lo primero que hay que hacer es pagar a quien se le debe, ¿verdad? Así es. Y no gastarlo, ¿verdad? Como atributo que dijimos del patrimonio, como atributo que es de las personas, tanto físicas como morales, es único. No tenemos varios patrimonios,
Hay la idea que porque se destinan ciertos bienes a un determinado fin, como por ejemplo bienes en fideicomiso, bienes de una sociedad conyugal, en fin, ya tenemos tantos patrimonios como bienes destinados. No, esas son universalidades jurídicas, universalidades patrimoniales, pero su suma, su conjunto, forman al patrimonio como uno solo. Todos tenemos una sola capacidad, todos tenemos un solo estado civil. Y dicho sea de paso, el estado civil no es casado, soltero, viudo, no, no, no. El estado civil es la situación jurídica de una persona con los miembros de su familia. Hijo, padre, cónyuge, etcétera. Pero todos tenemos nada más un estado civil, no podemos cambiarlo. Lo mismo, el patrimonio nada más tenemos uno, con una serie de universalidades jurídicas. Bueno, pues, Tarcisio, te paso la estafeta. Nada más quise hacer una pausa mínima antes de continuar, porque para esto, para nosotros como contadores, estos conceptos de los que acaba de hacer referencia, pues son también muy comunes, a lo mejor en otro lenguaje, pero es lo mismo. Claro que dirigidos a un negocio en particular, pero estamos hablando de bienes, derechos como activo, obligaciones como pasivo, y bueno, el haber patrimonial o déficit patrimonial, que para nosotros sería lo que es el capital contable. Pero eso sería en una universalidad de bienes a los que se refería finalmente, que es referidos únicamente al negocio, que es en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos. En este caso estamos hablando del patrimonio de la persona en general, ¿no? Pero bueno, adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, y aprovecho brevemente para agradecer, maestra, la invitación y la oportunidad de compartir estas ideas con la comunidad y con las personas que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos. Y un doble agradecimiento porque me permite pues compartir este foro con el doctor Domínguez Martínez, que bueno, es todo un privilegio por tratarse de un pilar, un referente del notariado, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, y no se diga su actividad docente y formativa de cientos de miles de juristas, a través desde luego de sus cátedras y de miles de foros en los que ha participado, sino además y de manera todavía más relevante de toda su obra jurídica, de toda su compilación en materia de derecho civil, que es de donde todos hemos abrevado y de donde todos hemos estudiado el derecho civil. Así es que bueno, es todo un privilegio, no quería dejar de pasar la oportunidad. Y bueno, continuando en esta parte que brillantemente exponía el doctor Jorge Domínguez Martínez, pues sí, efectivamente, estos componentes que, como bien dice maestra, en el ámbito contable, pues sí, diríamos el activo y el pasivo, y si quieren nos quedamos con esa idea. Ya sabemos que jurídicamente tenemos otra acepción, pero sí, se reduce al activo y al pasivo. Tiene una relevancia el que el derecho lo regule. Es decir, ¿por qué el derecho regula al patrimonio y regula esta relación entre el activo y el pasivo? Habla usted y habló el doctor de una universalidad jurídica. Fíjese cómo no es exclusivamente una universalidad, un mero conjunto de bienes y obligaciones, sino una universalidad jurídica. Y esto ilustra el que el derecho tiene una preocupación, le interesa regular al patrimonio. ¿Por qué? Pues justamente porque esta cohesión entre los elementos, el activo y el pasivo, va a generar que el sujeto, que la persona, pueda estar en un estado de insolvencia, que es un término, en este caso, jurídico. El Código Civil determina lo que es la insolvencia jurídicamente hablando, es decir, que la suma de los derechos y créditos de una persona que estimados en su justo precio no igualen el importe de sus deudas, ¿no? Que es un término que seguramente contablemente pues ustedes lo tienen más que asimilado, ¿no? Y esa insolvencia va a tener o va a detonar ciertos efectos jurídicos que la ley regula de manera precisa. Es decir, ciertas consecuencias para que los acreedores tengan una protección. Entonces, nosotros
encontramos en el propio Código Civil también regulado de manera muy clara que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que sean inalienables o inembargables. Entonces, esto que se conoce como el principio de responsabilidad patrimonial o como el como la prenda general tácita por herencia del Código Napoleón, que no me atrevería a meterme en esos temas aquí en presencia del doctor, que es un experto, pero este concepto justamente es el que, digamos, nos ilustra o nos da pie para entender cuál es la relevancia del patrimonio en el ámbito jurídico. Esto, desde luego, partiendo desde un fundamento incluso constitucional. El artículo 17 constitucional establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Entonces, eso es relevante porque quiere decir que el patrimonio es, entonces, o la parte del activo va a ser con lo que se responda del pasivo. Entonces, estaremos en un caso de insolvencia o de solvencia. Entonces, estos dos componentes de los que ya ha hablado el doctor Domínguez Martínez tienen esta cuestión, tienen esta relación y esta regulación, ¿no? Ya nos ilustró perfectamente estos elementos, estos componentes, y ya anunció el doctor que en la parte del activo o de los bienes vamos a encontrar los derechos personales o derechos de crédito, mejor dicho, y los derechos reales. Y estos derechos reales, ya anunciaba también, consisten en este poder jurídico que una persona va a ejercer de manera directa e inmediata sobre una cosa. Estos derechos reales o esta potestad que tiene la persona sobre la cosa van a permitir su aprovechamiento, ya sea total o parcial, en un sentido jurídico. Esto quiere decir que, dependiendo del derecho real del que estemos hablando, que ahorita los enunciaremos, podremos ver si la persona tiene esa dentro de ese poder o esa potestad que tiene sobre la cosa, tiene un aprovechamiento total, como sucede desde luego con el derecho real de propiedad, o es un aprovechamiento parcial, es decir, que encuentra ciertas limitaciones o está limitado en cuanto a ciertas facultades, ¿no? Por lo que podríamos mencionar, por ejemplo, la facultad de usar y disfrutar de un bien de manera temporal, ¿no? Eso quiere decir que hay un aprovechamiento no total, sino parcial de la cosa, ¿no? Lo mismo sería un derecho real de garantía, como pudiera ser una prenda, una hipoteca, mediante el cual el acreedor tiene igualmente la posibilidad de eventualmente aprovecharse de la cosa, pero siempre y cuando se cumplan ciertas situaciones que regulen el contrato que da pie o que da origen a esa garantía, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las características que también tienen los derechos reales en adición a las que se han comentado. Y una más que es importante comentar es que los derechos reales como característica también tienen el ser oponibles a terceros, oponibles a toda persona, ¿sí? Esto, digamos, que nos da ya un concepto más completo de lo que son los derechos reales, y podemos enunciar las características que nos van a permitir igualmente ubicar cuál es la importancia de regular estos derechos reales. Por una parte, encontramos que al titular del derecho real se le va a conceder una facultad de exclusión, es decir, esta exclusión que consiste en todas las medidas que la ley le pueda conceder al titular del derecho para que no se vea privado de su derecho. Puede ser desde un ámbito preventivo para que no se perturbe su derecho, como pudiera ser el derecho real de propiedad, pues cercar, ¿no? Por ejemplo, un inmueble, ¿no? Para que no sea perturbada la propiedad, o desde un ámbito ya más bien represivo, que en el momento en el que se pudiera ver perjudicado este derecho,
la ley nos da las herramientas y nos da las medidas necesarias para proteger y resarcir restituir, mejor dicho, al titular en el goce de su derecho, en el ejercicio de su derecho. Igualmente hemos dicho que otra de las características es la oponibilidad. Esto implica que el derecho real es o surte efectos frente a toda persona. Se podría desprender esto en un deber al mismo tiempo de todo el mundo de respetar el derecho real de cualquier otra persona. Para esto, bueno, pues existen algunos medios que también la ley nos da, de manera muy relevante, pues la inscripción en registros públicos, cuando así sea posible y cuando así lo exija la ley, justamente para proteger y para anunciar la titularidad de estos derechos reales. Igualmente, la facultad de persecución, que implica que el titular del derecho real pueda seguir a la cosa sobre la cual recae el derecho real, justamente para que pueda hacerlo efectivo. Es decir, pensemos en un bien inmueble en el que se ha constituido un derecho real de hipoteca y el acreedor pues es el titular de ese derecho real. ¿Y qué sucedería si el propietario del inmueble lo enajena, que lo puede hacer? Bueno, pues el titular del derecho real de hipoteca podrá irse en contra del nuevo propietario. ¿Por qué? Porque puede perseguir su derecho independientemente de las manos en las que se encuentre. Es decir, que no se va a ver perjudicado su derecho por ese cambio de propietario. Igualmente, la preferencia, que implica la prioridad que existe para el titular del derecho real para el titular de cualquier derecho real. Esto quiere decir que, siendo yo titular de un derecho real y sobre una cosa determinada, y existiera otro titular del mismo derecho real sobre la misma cosa, que se pretendiera tal situación, bueno, pues ahí conocemos aquel principio de que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, quien haya adquirido primero ese derecho real, o en su caso, quien haya inscrito primero ese derecho real, dependerá en la clase de bien y la clase de derecho real, pues es quien tiene una prioridad. Y entonces podrá hacerlo, como decíamos, oponible. Y por último, el que se realice mediante la titularidad de estos derechos un interés en particular. Es decir, no es lo mismo el interés que va a satisfacer quien tiene un derecho de propiedad frente al que tiene un derecho de garantía, como pudiera ser una prenda. Entonces, estas son algunas de las características que se desprenden de los derechos reales. Y para enunciarlos simplemente, pues bueno, encontramos desde luego la propiedad como el derecho real más completo, el derecho real por excelencia, en el cual se reúnen todas las características que acabamos de enunciar, este poder o esta potestad que se ejerce de manera directa, inmediata y para su aprovechamiento total, que es perpetuo, que es absoluto, que es exclusivo. Encontramos desde luego también el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, dentro de los derechos que dan garantía, la prenda, aunque no está suficientemente regulado en el Código Civil, podríamos hablar también del derecho de superficie, por enlistarlos, ¿no? Y bueno, creo que hablaríamos de la propiedad, aunque quisiera no excederme en el tiempo de mi participación. Antes de continuar, tenemos que hacer una pausa y si quiere regresamos claro, sí, con este tema de los derechos reales, por favor. Continuamos, doctor Domínguez. Ahora que el licenciado Sánchez Ulloa aludía a algunos derechos reales, hizo mención
si se trata de bienes muebles o bienes inmuebles. Yo creo que es algo que debemos abordar. Entonces, pues le destinaré también unos minutos a ello. Resulta que creo que para todos es conocido esa diferencia que hay entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Pero para su cabal comprensión es conveniente tener en cuenta tres o cuatro conceptuaciones que nos pueden ser muy útiles. En nuestro Código Civil para la Ciudad de México, y que seguramente así seguirá en el Código Civil Federal, que pues en realidad no tiene ninguna razón de ser más que unas cuantas disposiciones. El Código Civil para la Ciudad de México es el artículo 750, el que enumera los bienes inmuebles. Y claro, la primera fracción, porque son varias, son muchas, ¿verdad? La primera fracción se refiere al suelo y a las construcciones adheridas a él. Por su naturaleza se trata de un bien inmueble, terreno y construcciones. Pero tiene otras fracciones que hacen tener también como derechos, es decir, como bienes inmuebles, según el destino que se le da a los bienes, según su incorporación a un bien inmueble. Por ejemplo, un nicho pues pasa a ser inmueble por incorporación, porque al retirarlo o se lastima la construcción o se lastima el nicho, en fin, una estatua, una fuente, etcétera. Esos también son inmuebles, pero lo que quiero hacer destacar, y creo que eso es fundamental para la distinción entre un bien inmueble y un bien mueble, es que la enumeración que trae nuestra ley, nuestro código, en el artículo 750 de los bienes inmuebles, es una enumeración taxativa, es una enumeración limitativa. No hay más bienes inmuebles que estrictamente los señalados en ese artículo 750. Lo jurídico tiene mucho de este condicionamiento, en el sentido de que por excepción se es, que es el caso. La regla general es que todos son bienes muebles, salvo los señalados en ese artículo 750. Inclusive, dentro de la regulación legal de los bienes muebles, aparece una disposición en el sentido de que, en general, artículo 759, en general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Entonces, esa es una primera situación que debemos tener en cuenta. El bien inmueble está señalado o debe estar señalado expresamente en la ley. Si no hay esa declaración legal, se trata de un bien mueble. Y eso tiene una importancia muy importante, es una importancia trascendente, inclusive desde el punto de vista fiscal. Como ustedes saben, está por ahí el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. El notario a veces debe retener el impuesto y a veces se queda, por tratarse de un bien mueble, a que las partes, los interesados, lo paguen cada uno en lo individual o según corresponda, etcétera. Pero esa regla es muy importante. Se tiene como bien inmueble solo el señalado en la ley. Y le decía a ustedes, hay mucho de esto en lo jurídico. Por ejemplo, por ahí hay un artículo de la Constitución que establece que todas las facultades o todas las atribuciones no establecidas expresamente para las autoridades federales corresponden a las autoridades locales. Entonces se ve cómo es por excepción. Igualmente aquí los bienes inmuebles son por excepción. Ahora bien, eso trasciende porque el tratamiento legal de un bien a otro, sea mueble o inmueble, varía, y varía considerablemente. Por ejemplo, simplemente para disponer de un bien inmueble se requieren satisfacer una serie
de formalidades que no las hay para los bienes muebles. Para una compraventa de un bien inmueble se requiere que sea en escritura ante notario. En cambio, una compraventa de un bien mueble, por costosa que sea, basta con que las partes se pongan de acuerdo en cosa y precio para que el contrato quede perfectamente celebrado. Claro, puede ser de una manera verbal, y ustedes dirán, las palabras se las lleva el viento, ¿no? El derecho tiene una serie de medios probatorios para que llegue a demostrarse que el contrato se celebró. Hay testigos, hay intercambio de tratos, hay presunciones, etcétera, que hacen que llegue a configurarse el contrato. Y aquel que diga, no, pues es no lo celebré por escrito, no, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Claro, si no tiene cómo probarlo la otra parte, pues ni modo. Pero le repito, hay una serie de medios probatorios. Pero lo cierto es que en cuanto a lo nuestro, el bien mueble no requiere, para ser objeto de un contrato de compraventa, no requiere de ninguna formalidad. Y no se diga, menos requiere de que la cosa sea entregada o de que el precio sea pagado. El contrato, aquí nos ponemos de acuerdo la licenciada y yo, y me vende usted su coche, si se lo vendo en cuanto, en tanto, acepto, ya quedó el contrato. Y ya, con consecuencias jurídicas muy interesantes. Desde ese momento el coche pasó a ser mío. Y si se pierde, es a mi costa. Es decir, es a mi perjuicio. Yo le debo el precio. Distinto cuando se tiene que celebrar o se tiene el contrato correspondiente en una escritura, porque entonces será a partir del otorgamiento de la escritura cuando opere todo ello. Ahora bien, otra diferencia, por ejemplo, del bien mueble y el bien inmueble, es que precisamente para disponer del bien del bien inmueble se requiere una determinada condición personal. Un menor de edad, por ejemplo, no puede disponer libremente de sus bienes inmuebles. Puede administrarlos en caso de que haya de que los haya adquirido por su trabajo, pero disponer de ellos no. Siempre deberá hacerlo su representante legal, sea sus progenitores o abuelos en ejercicio de la patria potestad, o en su caso el tutor que se le llegue a nombrar si no hay quien ejerza sobre la patria potestad. Entonces, en ese caso también se nota una diferencia. Como decía Elisao Sánchez Ulloa, otra diferencia es que para los bienes inmuebles existe el registro público de la propiedad, porque claro, el bien mueble pues es objeto de entrega, es objeto de verlo físicamente, en fin, el bien inmueble, pues ahí el bien mueble me lo puedo llevar a mi casa, pero el bien inmueble está ahí y no se sabe quién es el propietario. Para eso está el registro público de la propiedad, para ver los movimientos de los bienes. Entonces, creo que esta distinción es muy interesante desde un punto de vista integral para lo que venimos platicando. Ahora bien, como decía mi colega Sánchez Ulloa, claro, nada más me permito hacer una aclaración. Hay todos los derechos reales que mencionaba el señor licenciado Sánchez Ulloa pueden ser objeto, o su objeto puede ser un bien mueble o un bien inmueble, con sus salvedades. Obviamente un derecho real de habitación, como es el que alguien tenga el derecho de ocupar las piezas que necesita para vivir de una casa o hasta la casa completa, ¿verdad? Pues nada más puede ser respecto de un bien inmueble. Pero un usufructo puede recaer sobre un bien mueble o un bien inmueble. Hay usufructo de dinero, hay usufructo de automóviles, en fin. De acciones. Hay bienes, es decir, hay derechos, como el derecho real de usufructo, que recae sobre, o que puede recaer sobre bienes muebles o bienes inmuebles. Por ahí alguien me sopló las acciones, ¿verdad? Hay acciones, es decir, las acciones como bienes inmuebles, perdón, como bienes muebles, las acciones también pueden ser objeto de usufructo. En fin,
pero hay otros, como es el derecho real de habitación, y las servidumbres también. Ustedes saben que las servidumbres son, tomando en cuenta la situación de un inmueble con otro, ¿verdad? Hay quien tiene derecho a hacer un uso o impedir determinada acción respecto de otro, del predio contiguo, y el propietario o poseedor de ese predio contiguo debe abstenerse o debe permitir que el otro haga lo que corresponde. Una servidumbre de paso, se puede convenir, o la ley lo establece, que para que yo salga de mi terreno que está enclavado, pues tengo que usar el predio de que sí tiene salida a la vía pública, pero eso pues también recae sobre bienes inmuebles nada más. Bueno, ahora, del derecho de propiedad al que se refería mi colega, sería interesante aludir a la copropiedad. Resulta que dentro de las estructuras, dentro de las invenciones, dentro de las soluciones jurídicas, está el que no necesariamente un bien pertenezca nada más a una sola persona. Se puede dar el caso de que haya esa cotitularidad del derecho de propiedad, es decir, lo que se conoce como copropiedad. No es algo que le guste a la ley. La copropiedad es un mal necesario, porque las reglas de siempre, que varias personas estén decidiendo, pues hay intereses encontrados, hay puntos de vista caprichosos, en fin. Y como saben ustedes, en estas cuestiones, usted tiene la razón, pero yo no estoy equivocado, y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, pero hay casos en los que funciona la copropiedad. Si el señor Sánchez Ulloa y yo queremos asociarnos como notarios y compramos un local para poner nuestro despacho, pues acordamos que lo hacemos en copropiedad, nada lo impide. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hay alguien que está disponiendo del bien y es por tener la potestad del derecho de propiedad, se le transmite, bien sea por donación, por ejemplo, a sus dos o tres hijos, pues o lo adquieren en copropiedad o no se los doy. Tiene que haber una copropiedad ahí. O bien, si alguien muere y ordena que permanezca, que el bien se transmita, o sea, en copropiedad, pues ahí son copropiedades que se dan porque es un movimiento que la ley debe reconocer. Insisto, no es del gusto, no es del gusto de la ley. Tan no es del gusto que van a ver ustedes dos o tres, es decir, vamos a tocar rápidamente dos o tres situaciones que nos liberan de las copropiedades. Nadie está obligado, señala la ley, nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Es decir, ese bien que pertenece a varios, que lo que se divide es el derecho de propiedad, no la cosa, porque es indiviso, nadie está obligado a pertenecer en ello, a permanecer así. Entonces, cada copropietario puede pedir la división de la copropiedad. Si somos, como mencionaban hace unos minutos, copropietarios de varias acciones, pues ¿para qué somos copropietarios? Dividamos la copropiedad, es decir, acabemos la copropiedad y quedemos cada quien con determinadas acciones. Si se trata de un terreno que admite cómoda división, pues nos lo dividimos y ya cada quien tiene su fracción, que otrora fue todo un predio y que se dividió en varios predios. Pero hay ocasiones en que no se puede el bien dividir. Un automóvil no se puede dividir. Una casa habitación ya construida con su terreno no se puede dividir. Nos colocamos en el supuesto de que no pueda ser así. Entonces, el derecho que tiene el copropietario que no quiere permanecer en la división es demandarle a sus copropietarios la venta del bien correspondiente. ¿Para qué? Para que lo que sí es divisible, que es el dinero, ese sí se divide. Ese sí ya cada quien se quede con lo suyo. Y esa es la manera en la que puede disolverse la copropiedad. Claro. Sí, en la que puede disolverse la copropiedad. Nada más que hay una cosa. Hay copropiedades que sí no admiten el que pueda zafarse el copropietario de ella. Por ejemplo, se conocen como copropiedades forzosas, como es el caso, por ejemplo, la de la pared común,
el muro comunero. No se sabe de quién es, pues la mitad del muro le pertenece a un empresario. No puede pasarse de uno para otro, ¿va? O bien la copropiedad que hay respecto de los elementos comunes de los departamentos, de los pisos o las locales, etcétera, de un condominio. Como ustedes saben, el condominio se es propietario de cada una de las unidades privativas, cada una tiene su propietario, pero esos propietarios exclusivos son copropietarios de los elementos comunes del edificio o del inmueble. El local para el conserje, la azotea, el sótano, los pozos de luz, las escaleras comunes, etcétera, todos esos son elementos comunes y ahí hay una copropiedad forzosa. No puede uno vender sus derechos de copropiedad sobre esos elementos comunes, su parte indivisa, el indiviso de esos elementos comunes, separado del local unidad privativa de que se trate. Entonces, por excepción, hay esos casos de copropiedades forzosas. Y le pedimos, por favor, al licenciado Sánchez Ulloa, continúe con esta transmisión, con la última parte, la que usted va a abordar el tema de patrimonio. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Esta última idea que nos compartía el doctor Domínguez es muy relevante en relación al tema que estábamos abordando de la propiedad. Ya dijimos que el derecho real de propiedad pues permite ese aprovechamiento total, ¿no? Es decir, que se puede usar, que se puede gozar, se puede disponer de la cosa. Ese aprovechamiento, desde luego, dependiendo, como bien ilustraba el doctor Domínguez Martínez, dependerá qué tipo de bien se trate, pues ese aprovechamiento puede llegar incluso pues hasta consumir la cosa materialmente, o en otros casos ese aprovechamiento total se traducirá en que se pueda transmitir, que se pueda enajenar libremente, ¿no? En cuanto a las formas de adquirir la propiedad, bueno, pues la ley las regula y están, podríamos enunciarlas simplemente. Pues desde luego la más importante será la que deriva de un acuerdo de voluntades, de un contrato, de un negocio jurídico, desde luego por medio de una sucesión, una herencia, por la prescripción positiva o usucapión, por una adjudicación judicial, ocupación, accesión, expropiación, es decir, pueden haber distintos medios de adquirir la propiedad, que realmente ahorita no me quisiera yo detener en ello, sino un poco... Retomar la idea que ahorita comentaba el doctor Domínguez Martínez, porque nos hablaba él brillantemente respecto de la copropiedad y nos llegó a anunciar algunas ideas del condominio, y esto tiene que ver con las modalidades del derecho real de propiedad. Es interesante que el propio Código Civil desde luego no define a la propiedad, porque la ley no hace definiciones o no debe hacer definiciones, o no es deseable al menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, nos habla en la disposición relativa del Código Civil que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella, que hasta ahí diríamos es una cuestión elemental, no se requiere ser abogado para entenderla, pero adiciona el Código Civil con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Es decir, que el derecho real de propiedad en nuestro Código Civil tiene o encuentra esta parte que hace referencia a, por un lado, las limitaciones que por causas, por ejemplo, de utilidad pública pudiera establecer la ley, o por otro lado, las modalidades que también fija la ley. En este caso, justamente, la copropiedad a la que hacía alusión el doctor. Y nos ilustraba también que la copropiedad es una figura que no le gusta a la ley, es decir, no es deseable la copropiedad porque se reconoce desde el derecho romano que es una fuente de conflictos, una fuente de problemas, y en ese sentido la ley, adicional a lo que ya nos había comentado el doctor respecto a la división
y a la posibilidad de exigir judicialmente que se divida la cosa, también hay otra herramienta a la que yo quisiera referirme, que es el derecho del tanto. Dentro de lo que conocemos como derechos de preferencia, encontramos en una primera categoría los derechos del tanto. ¿Qué es esto del derecho del tanto? Pues bueno, justamente partiendo de esta idea de que la copropiedad no es deseable y que la ley busca, en la medida en la que sea posible, eliminar o erradicar la copropiedad, entonces le concede, dentro de esta modalidad, el derecho a que los copropietarios, en el caso de que alguno de ellos quisiera transmitir su parte alícuota, es decir, la parte que le corresponde respecto de esa copropiedad, a un extraño, es decir, a una persona que no forma parte de esa copropiedad, entonces tiene que notificarle, tiene que avisarle a los demás copropietarios que va a llevar a cabo esa enajenación, a efecto de que los demás copropietarios puedan decidir si quieren o no participar en esa, vamos a suponer, en una venta, que sería el caso típico o más común, si quieren participar en esa venta en las mismas condiciones y bases que les está anunciando ese copropietario que desea vender su parte alícuota, para que en caso de que así lo deseen, entonces ellos tengan una preferencia. Entonces, por un lado, estamos en el caso en el que uno de los copropietarios va a vender, por ejemplo, su parte alícuota, primero tiene que avisarle, tiene que notificarle a los demás copropietarios, y no es una notificación de mandar un correo electrónico o verbal, sino que exige la ley que sea notarialmente o judicialmente, se tiene que avisar, se tiene que notificar cuáles son las bases de la venta, cuál es el precio, desde luego, que se está exigiendo por esa parte alícuota, y entonces los demás copropietarios tienen 8 días para levantar la mano y decir si quiero, o si transcurre ese tiempo de 8 días y no dicen nada o manifiestan su negativa, solo entonces puede vender. ¿Cuál es la finalidad que busca este derecho del tanto? Pues desde luego que la copropiedad se vaya diluyendo, es decir, que vaya reduciéndose el número de copropietarios, porque si un copropietario adquiere, entonces verá acrecentada su parte de la copropiedad, y la idea sería que eventualmente ese que tiene un mayor porcentaje pudiera adquirir la propiedad, si es que eso se llega a dar, que no necesariamente tenga que ser así. Pudiera ser el caso que más de uno de los copropietarios levantaran la mano y quisieran ejercer su derecho. Bueno, ahí la ley justamente le da una preferencia a quien tiene mayor porcentaje en la copropiedad, por esto que estábamos comentando, que es decir, que se busca que se vaya consolidando la propiedad en un solo individuo y con ello eliminar la copropiedad. Si son dos o más los copropietarios y tienen el mismo porcentaje, bueno, entonces ahí pues será la suerte, o pueden convenir entre ellos quién será, ¿no? Entonces, este derecho lo vamos a encontrar o se va a repetir en otro derecho real, que es el usufructo, y por una norma de remisión también en el derecho real de uso y de habitación. Incluso dice la ley que se seguirán las mismas reglas en cuanto al plazo y demás términos que regula el Código Civil para la copropiedad. Tenemos la misma idea o la misma figura en el caso de la herencia, cuando sean varios herederos y tienen derechos hereditarios, es decir, todavía no se ha dividido qué le corresponde a cada uno, también existe este derecho previsto en la ley, y de la misma manera, se tiene que notificar si es que uno de los coherederos quiere enajenar sus derechos hereditarios, tendrá que avisarle, notificarle a los demás. En este caso, la ley prevé que pueda hacerse, además de los dos ya mencionados medios, también por medio de 2 testigos, y igualmente tendrán los coherederos ese derecho, ¿sí?
Hay otras materias, no necesariamente en la materia civil, pero no quisiera ahorita referirme a ellas por el tiempo que tenemos, pero lo relevante es entonces que la ley nos da estas herramientas, nos da estas, digamos, estos mecanismos para erradicar una de las modalidades que es muy frecuente y que es, de la misma manera, una fuente muy común de conflictos y de litigios. Por eso la importancia, y me parece muy atinado que el doctor Domínguez hiciera referencia a esta modalidad, porque en la práctica pues es muy común, tanto en los juzgados y en las notarías, pues ver cómo se traduce esto en las soluciones, ¿no? Existen otros derechos de preferencia que se pueden pactar, que ya no son, ya no tienen, digamos, un tratamiento que la ley establezca respecto de los derechos reales, sino que pueden derivar de otros derechos personales, por ejemplo, en el arrendamiento. Si el arrendador va a enajenar la cosa arrendada, pues el arrendatario, si está al corriente en el pago de sus rentas, también tiene un derecho de preferencia, y el Código Civil igualmente nos da los plazos y los mecanismos para notificar y la sanción, que es muy relevante. En el caso de que no se respete el derecho del tanto o bien el derecho de preferencia, la ley nos va a dar una sanción que va a implicar, en términos muy simples, en un caso está prevista una nulidad, es decir, que no va a poder surtir efectos, y en el caso del arrendamiento regula con mucha precisión el Código Civil una acción de retracto, junto con la acción de nulidad, más daños y perjuicios, que bueno, es una figura que sería deseable que se incorporara en los otros casos que hemos comentado, para mayor claridad y para que los jueces tengan también una forma de resolverlo, pues establecida en la ley, que no sea un tema de qué tipo de nulidad es, absoluta, relativa, o más bien es una nulidad de pleno derecho, y cuestiones técnicas que, bueno, aquí darían para mencionar varias teorías, pero bueno, no tenemos tiempo. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Les agradecemos nuevamente su apoyo. No sé si quiera agregar algo, algún último comentario, doctor Domínguez Martínez. Nada, simplemente que estoy muy complacido y muy honrado en haber participado en este evento. Y les agradezco mucho, te agradezco mucho, Tarcisio. Creo que ojalá haya sido de utilidad. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues, licenciado Sánchez, ¿subió algún último comentario? No, pues igualmente agradecer la oportunidad de expresar aquí algunos comentarios que espero igualmente hayan sido de utilidad. Por supuesto. Y desde luego reiterar el privilegio de haber compartido el foro con usted, maestra, y con el doctor Domínguez Martínez, maestro de tantas y tantas generaciones, y desde luego maestro en lo personal. Pues muchas gracias a ambos. Recuerden que la FCA Unida, trabajando a distancia. Muchas gracias por su atención.